Amigos, muy, muy, pero muy buenos días, tardes, noches, de acuerdo a la hora que nos estén viendo, que me estén viendo. Bienvenidos a un video más de Tu Zona, primer video del canal después de estar inactivo durante tanto tiempo. El último video que subí fue algo de Pokémon GO hace años. Como vieron, estoy subiendo videos también en shorts para que puedan ver información de todo lo que esté saliendo cada rato. Así que los invito a que todos los días visiten la página para que estén al tanto de ciertas noticias que puedan estar saliendo, ¿no? Poco a poco. Bueno, la noticia de la semana, del día, del mes, aparte obviamente de que ya viene la película de Spider-Man, es que Sony, aprovechando el hype, saca el tráiler de Spider-Man Across the Spider-Verse, o la segunda parte de Spider-Man Into the Spider-Verse, ¿no? Que es lo que estamos viendo de fondo, el primer teaser, el primer look, la primera imagen, las primeras reacciones de todo lo que se viene en esta nueva entrega de Spider-Man, que va a estar muy muy buena. La primera fue increíble, tuvo excelente calificación, ganó premios de la Academia, ganó de todo un poco. La verdad que es una buena película y una buena propuesta que ha causado revuelo, porque obviamente tenemos una segunda parte, pero no viene solo la segunda parte. La segunda parte, que se llama Spider-Man Across Into the Spider-Verse, tiene dos partes. La primera se estrena el próximo año en octubre, y la segunda parte, bueno, todavía no nos han dicho. La trama de lo que podemos ver es que llegamos al año 2099, donde Miguel O'Hara, que es el Spider-Man de los 1099, aparentemente está retomando el viaje de multiverso. No sabemos por qué, eso no lo dice, pero esta misma tecnología que la pudimos ver al final de los créditos de Spider-Man Into the Spider-Verse 1 también la tiene Gwen Stacy, y ella llega a el cuarto de Miles Morales, que es lo que vemos aquí y que es justamente también lo último que vimos en la película anterior. Así que es inmediato, totalmente continua la escena, y la película va a arrancar desde ahí. Ahora, ¿cuáles son los motivos? No lo sabemos, pero está bastante interesante. Obviamente esperamos de que haya la aparición de muchos otros Spider-Man. Hay muchos rumores, se dice que va a aparecer la versión clásica de Spider-Man de la serie animada de los años 80, también la versión animada de los años 90, quienes recordarán esa serie de Spider-Man que es increíble. Dicen que también ese Spider-Man va a estar. Se ha hablado mucho también del Spider-Man japonés y tantas cosas. Incluso, y tengo por aquí para mostrarles, salió un dato curioso, que se ha dado vuelta a este póster. Este póster, por si acaso, es fan-made, no es oficial, pero está bien chévere, porque si lo vemos, es más, voy a agrandarlo aquí con ustedes para que vean un poquito. Pero si los vemos de este lado, ya, del lado izquierdo abajo de Miles, ustedes van a darse cuenta que está el robot Leopardo, que es el robot clásico del Spider-Man japonés. Sería increíble, de verdad, ver esto. Sería espectacular. La verdad que esperaríamos muchísimo lograr ver esta versión de Spider-Man en esta nueva película, pero habrá que ver qué ideas tienen. Igual lo bueno es que hay dos partes, así que vamos a ver muchísimas versiones de Spider-Man, no tengan duda, lo vamos a ver. Y se viene un evento épico en el nivel de este universo. Hay quienes dicen que hay conexiones también con el universo cinematográfico de Marvel, muchos detalles. Ustedes pueden ver en la pantalla, justamente están viendo que está el hexágono, ¿no? El hexágono es una figura muy representativa en el tema de Marvel actualmente, porque hemos visto esta figura en algunas películas, en los postcréditos de Spider-Man Far From Home, también vimos el hexágono también en imágenes de WandaVision, y ahora la vemos aquí. Entonces parece que es una representación de los portales o conexiones que tienen los multiversos, ¿no? Obviamente son rumores los que estoy, es neta teoría. Y me gustaría muchísimo que ustedes también dejen sus comentarios y las teorías que ustedes puedan tener sobre esta nueva entrega de Spider-Man Across the Spider-Verse. Detalle adicional, antes de terminar el video,
Es que esto que está pasando va a generar una competencia a niveles, no sé, inimaginables. Porque se dice que su contraparte DC está preparando un proyecto relacionado también con multiversos animados y lo van a adaptar a la historia de la crisis de las tierras infinitas. Y asimismo tendríamos dos partes, donde en estas películas veríamos versiones de la Liga de la Justicia, de Batman, de Superman, con el pasar de todos los años y todas las eras que ha tenido la animación de DC. Sería increíble, y ha pasado, tuvimos una versión de Teen Titans que fue más o menos así. Imagínense lograr ver este proyecto. Si es cierto, esto corroboraría por qué motivo Spider-Man Across the Spider-Verse tiene dos partes para competir con la versión de DC. Hay que ver. Lo bueno es que vamos a tener contenido para todos los fanáticos de todo esto, así que hay que disfrutar muchísimo y estar muy atentos a lo que se viene. Ya lo saben, chicos, en sus comentarios, activen la campanita, denle like y disfruten el contenido que voy a estar subiendo todas las semanas, un video hablando del tema de la semana. Cuídense mucho. Chau, chau.